Juan Luis Mendoza para que nos comente cómo va a ser el programa, la programación para este fin de semana del drifting. ¿Qué tal, Nancy? Gracias, Mundo Turca, como siempre apoyándonos. Comenzamos el domingo 26 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la Chitana, los esperamos. Vamos a tener de 10 más o menos a 12, 12 y media en la eliminatoria. De ahí vamos a tener una exhibición de car wash con las chicas que ya las conocieron, las argentinas de Playboy. Y de ahí para tenemos la final, ¿no? En las dos categorías, que ahora hemos abierto dos categorías, que es la Street y la Pro. ¿Cómo va a ser el puntaje? ¿Igual que el año pasado o ha cambiado? El año pasado, igual que el año pasado, el jurado va a ser el mismo, Pablo y Gonzalo Loaiza, que lo va a acompañar ahora que jurado. Y nada, agradecerles a ustedes como siempre y invitarlos el domingo. Son 5 fechas este año. Comenzamos el 26 de mayo, de ahí nos vamos hasta el 21 de julio y así el último domingo de cada mes. Todos son en Lima, ¿verdad? En la Chutana. ¿Ha empezado de repente a sacarlo también a provincia? Sí, las fechas para este año son en Lima, pero estamos yendo a Trujillo varias veces, ya hemos ido 2 veces a hacer drifting. Es más, Alex Fong, que es un piloto trujillano, va a correr el campeonato todas las fechas, entonces yo creo que poco a poco ya estamos llegando a provincia. ¿Dos categorías? Sí, tenemos la categoría Street, que son autos más que todo de calle, por decirlo así, y la categoría Pro, que son autos con más desarrollo, más potencia. Sí, y también más experimentados en lo que es la Chutana, ¿no? Estamos con Carlos Velatín, se inicia el campeonato de drifting. ¿Qué tal, el Mundo Tuerca? ¿Qué tal? Acá listos, ya este domingo arrancamos con la primera fecha del campeonato de drifting. Y ya estamos con las pilas y con el carro listo para dar lo mejor. ¿El mismo vehículo? Sí, vamos a correr con el M3, con el M3 estándar, y vamos a hacer todo lo que se pueda con ese carro, que el Nissan no ha salido. Vamos a concentrarnos en el drifting y pasarla bonito este año con eso. ¿Cómo ves para este año? He visto que hay dos categorías. Sí, bueno, vamos a estar en la categoría superior. Ahí estamos con Alex Heilbrun, que está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El inicio del campeonato, su campeón el año pasado. ¿Corres con el nuevo vehículo? Sí, este año voy a correr con el Silvia. Le hemos hecho bastantes mejoras ahora durante el verano. Y sí, voy a correr con el mismo carro que el año pasado. ¿Qué mejoras lo haces? Bueno, hemos estado forjando el motor, viendo temas de la caja, del embrague, que habían fallado al final del año pasado. Y ya se supone que debería estar todo solucionado para empezar con el auto bien este año. ¿Cómo ves ahora tu categoría, el campeonato? El campeonato se ve mucho mejor este año que el año pasado. Ahora con las dos categorías que se han hecho, me parece que va a promover bastante que entre gente nueva y bueno, que los viejos hagamos un mejor espectáculo.